Hola, hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo está, Ale? ¿Cómo le va? Todo bien, tranquilo. ¿Ya Qué almorzó? bueno, qué bueno. Solo chuletas de aire. Ah, ¿qué? No almuerza antes de la clase. No, no puede, es que tengo otras actividades y no me he quedado chance. Para después. Pero después de la clase, sí. Sí, trato de hacer un espacio a veces y me toca que salir también a hacer otras cosas, pero hoy sí creo que voy a hacer espacio. Ah, vaya, Porque menos mal. ya estoy viendo las tortillas pasar. Es que ni modo, puro Sí, café voy a ya, estar. ya es tardecito. Ya me estaban asustando que no había visto a nadie, pensé que me había equivocado de link. Pero ya aquí están, ya están llegando todos, ¿eh? Como que en el mismo micro venían todos porque ya están entrando de un solo. ¿Cómo estamos, Eric? Hola, Alan. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿todo bien? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Bien, bien, gracias a Dios, aquí esperándolos a ustedes. Veamos dónde nos quedamos. A ver, creo que ya están. Bueno, ya van llegando los demás, ¿verdad? Vamos a ir Buenas viendo tardes. si. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Sí, ya listos, profe. Vaya. Y ahorita vamos a ver. Si gustan, abran el archivo de ayer, el que estábamos trabajando ayer. Que lo tienen ahí a la mano, ¿verdad? Vamos a ver si lo tengo yo por acá. Es este. Es que fue lo último que nos quedó pendiente de hacer. Era el función buscar, Sí. profe, no me acuerdo. Sí, esa. Función Ah, buscar. no, no, el 2 nos quedamos. ¿En cuál? En O sea, ese en que la. está, buscar Ajá. 02. Sí, en esta hoja. Sí, cabal, en esta hoja fue que nos quedamos. No, pues esa, vamos a ver. ¿Cuánto hay ya? Siete. Bueno, comencemos, pues, comencemos nosotros. Vamos a ver. Ok. Veamos, ayer habíamos dicho de que aquí en esta parte donde tenemos el valor buscado. Vamos a aplicar el justo eso, el valor que nos, con el que vamos a trabajar para buscar, ya sea mes y día, y lo vamos a hacer ahí de diferentes maneras, y ahorita lo vamos a probar. Y luego ya pasamos a las otras dos funciones, que es el de buscar V, buscar H. Vamos a ver. Dinora, que me está dando chile con el dulce. Dinora, si quieres, pudiera pasar ahí por la máquina, ¿verdad? Y le pidiera uno. Dígame, Dinora. ¿Qué característica dijimos que tenía la función buscar? La que nos dio problema al principio, o la que nos puede dar problemas si no tomamos en cuenta eso. Debemos de ordenarlo en orden alfabético. Ahí está, exacto. Con eso, ¿verdad? Ahí tenemos eso y eso es suficiente, y ya con eso sabemos de que nosotros estamos haciendo todo bien. Ok, como ahora vamos a trabajar a una ¿qué? Una búsqueda matricial, entonces vamos a ver. Dijimos que esto solo lo íbamos a tener como referencia, ¿verdad? Para poner día, que vamos del 1 al 7 y el otro que sería del 1 al 12. Fíjense bien. Acá vamos a poner cualquiera de los días y podemos aprovechar de una sola vez, aplicar el formato condicional, perdón, la validación de datos. Nos vamos a ir a datos, validación de datos, le vamos a decir lista y en caso del origen le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a poner los 12 ahí. Bueno, solo, aunque no los vamos a ocupar todo ahorita. Ahí están ya los 12. Ok, para el día, entonces aquí es donde vamos a aplicar la función, la de buscar. Entonces, fíjense bien, vamos con la primera manera de cómo aplicar eso. Vamos a decir que esto va a ser igual a buscar. Y hay
dos sintaxis, ¿verdad? La primera es la que estuvimos trabajando ya anteriormente y hoy vamos con la segunda que se trabaja a nivel ya no de vectores, sino que de matriz. Entonces, siempre el primer argumento que me pide es el valor buscado. Entonces, en este caso vamos a hacer referencia a esta celda porque ahí es donde vamos a aplicar el valor que vamos a buscar. Coma, ahora viene la matriz. La matriz, la vamos a hacer primero de la manera como que para que se comprenda mejor qué es cómo que funciona esto. Para esto vamos a especificar, como solo tenemos un argumento acá para trabajar la matriz, entonces vamos a tener que auxiliarnos de los, permíteme que voy a cambiar acá, de las llaves. Entonces tienen que abrir, aperturar llave y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, en este caso voy a llegar hasta 7 porque son los días los que vamos a aplicar. Llamamos 7, luego vamos a poner punto y coma. Ojo, en esto, como estos no son argumentos, sino que son valores los que estamos separando, ustedes no me vayan a poner, aunque sea su separador de argumentos, sea punto y coma, ustedes utilicen coma para eso. Y solo acá, donde acabo de poner yo el punto y coma, van a utilizar punto y coma. Obviamente, el primero que está aquí, uy, permítame que... El primero, este que está acá, este sí es separador de argumentos, ¿verdad? Ese sí tiene, si usted es punto y coma, le pone punto y coma. Pero me refiero a lo que está dentro de las llaves. Vamos del 1 al 7, después punto y coma. Luego vamos a aplicar acá y auxiliarnos de doble comilla porque vamos con campos numéricos, alfanumérico, perdón. Voy a ponerlo en formato corto. LUM, abro doble comilla, MAR, doble comilla, coma, abro doble comilla, MIEN, doble comilla, coma, doble comilla, PUE, doble comilla, coma, doble comilla, PIE, doble comilla, coma, doble comilla, SAB. Y por último, tenemos todos en formato corto de día. Ok, teniendo eso ahí, entonces hoy sí cerramos la llave. El punto y coma que tengo acá, este es el separador que estoy especificando para hacer la separación entre los valores numéricos y los alfanuméricos con lo que estoy formando la matriz. Una vez ya tenga aquí completado eso, entonces solo voy a venir a cerrar paréntesis porque ahí termina ya mi función, ya no tengo nada más y ahí nos debería de dar el valor común. Por ejemplo, venimos y cambiamos a qué, 3, ahí debería aparecer miel. Vamos a 7, ahí va a ser, como es el máximo que tenemos, ¿verdad? Yo puse más, más números ahí, pero por si sí, hacemos el otro o hacen ustedes el de los meses. Y ahí está, debería de cambiarle sin ningún problema. Bueno, vean ustedes si les dio. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaime. En el caso de la fecha, ¿solo le ponemos las tres letras nada más o el lunes completo? Si quiere, usted le puede poner el completo. Yo para no hacer tanto, le pongo el formato corto ahí. Pero ustedes lo podrían... ¿Qué manda? Podría poner la fórmula. Ah, con gusto, acá está. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Permítame, se la voy a pasar para acá para que se vean mejor. Ahí está. Ok, Ale, con gusto, ahorita se la explico. Va, les decía. Pero no sé cuál, Ale, sobre cuál me está haciendo referencia a usted. Del valor absoluto. ¿Valor, cuál es valor perdón, absoluto? Buscado, perdón. Ah, ok. Usted dice para la validación. Sí. Ah, ok, así vea. Como eso es un tema que lo van a ver más adelante ustedes, o lo vamos a ver más adelante. Yo creo que sí, en este lo ven. Así que por eso no me detengo mucho, pero después, cuando llegue su momento, les explico más esto.
podemos hacerlo de diferente manera. En este caso lo hice así. Usted se posiciona, por ejemplo, me voy a otra celda porque esta ya lo tiene. Se va a la pestaña datos. En la pestaña datos busca el grupo de herramientas de datos y aquí aparece validación, ¿verdad? Así como hicimos anteriormente. Nos vamos ahí y donde dice permitir, nos vamos a ir a lista porque con ese criterio vamos a trabajar. Lista. Y en el origen, ahora lo que vamos a hacer es esto, ¿ve? Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta donde usted llegue. Tiene usted que separarlo. Si usted no lo separa, entonces le va a aparecer uno solo, ¿verdad? Entonces lo que usted coloque ahí, eso es lo que le va a aparecer ya después acá en la celda. Verifíqueme, por favor. ¿A dónde se fue, perdón? Aquí estoy. Ah, aquí es donde me metí. Vaya, ok. Acá, váyase a datos. Primero posiciones en la celda, ¿verdad? Donde lo va a aplicar. Una vez esté en la celda, váyase a datos. Ahí colóquese en la pestaña datos y va a encontrar un grupo que dice herramienta de datos. ¿Sí? Ok, váyase aquí donde dice validación de datos. No sé a ustedes cómo les aparece, si les aparece el iconito así pequeñito. Y la mayoría creo que sí, por la versión que tienen, ahí le va a aparecer. Se mete ahí y, hey. Y acá busca donde dice lista, permitir y lista. Ojo, acá, acuérdense que en este caso sí, vamos a utilizar separador de argumentos. Mi caso es coma, ustedes verifiquen cuál es. Y confirma si les funciona. Ok, Ale, ya sabe. La fórmula la ha escrito usted, perdón, en la casilla de esta. Día. Ah, sí, la fórmula va aquí, en día. A mí no me deja, pero no sé, digamos, yo siempre pongo punto y coma, pero usted dijo de que el punto y coma solo iba después de los números, ¿verdad? Después del 7 va punto coma. Sí, sí, Claudita. Usted se refiere ya a la fórmula como tal, ¿verdad? Ajá. Ok. Vale, verifíqueme. ¿Qué error le da? Dice, hay un problema con esa fórmula. No intenta introducir la fórmula. Vale, ¿puede compartir? Ya. Yeah. ¿Qué se hace? Ok, ya le digo dónde está. Váyase a la forma. Váyase, pero quiero que abra la sintaxis. Ah, ok, ahí. Es punto y coma su separador de argumentos. Ahí sí. Está. Pero entonces en la primera tiene que ser punto y coma, porque ahí se junta el argumento, sí. Ah. Espéreme. Ajá. Vaya, quiero ver. Después abre llave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 9, 9, 9. Ese es, ahorita ese es doble comilla. Ay, no sé, yo creo que sí. Le veo cara de hiéresis. ¿Cómo lo está sacando? ¿Dónde le sale eso? Ay, no sé, lo voy a volver a intentar, quizás vale, si esa... posiciónese solo y lo borro todo. ¿Y por qué lo borro todo? No lo borre, dele escape. Vaya, ok, quiero ver algo. Posiciónese antes de que empiece el lunes. O sea, ahí, la primera. Vaya, elimine solo ese carácter. Ok, vaya, ahora su teclado en español y en inglés. Ahí está, pues sí, ajá. Ahí está, ajá. Okay. Es que la hieres y la estaba poniendo. Profe, a mí no me agarra. Vamos a ver. Ya, ahorita vamos. Veamos, quiero ver. Quiero ver. Su separador es la coma, ¿verdad? Ok, ahí estamos bien. Le falta en la primera, Andrea.
¿A dónde? El de miércoles. Le falta en miércoles, le falta doble comilla. Ya, pues. Ahora sí. Ok, veamos. Veamos qué le da. Todavía le está dando eso. ¿Su separador qué es? Coma. Coma, ok, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque coma, lunar. Jueves también. A jueves le falta doble comilla para que lo abra. Ahí está. ¿Y todo eso que está ahí qué es? No sé. A saber qué le había hecho ahí. No, ese elimine todo eso ahí. No sé qué le había. Pero no me deja. Ah, no, es que está en edición. Esperen, del skate. Vaya, selecciónelo. ¿Qué le hizo? Dele control, este menú contextual. No, dele no, sobre la celda que tiene ese menú contextual. No, váyase allá donde están las celdas, donde le está dando todo ese valor. Menú contextual. No le deja dar. No, no. Clic derecho, pues. Vale. Así es más fácil. Ok, dele ahí, delete. Ajá, lo que pasa es que me va a hacer es dele la columna. Vamos a ver si se va así. Ok, va, entonces sí, seleccionenme desde la columna I hasta la N para no complicarme. No, pero la columna. Ok, hasta la N. Sí, se lo mencionó usted. El archivo va a borrar. Hasta la otra. A la N. Va, dele control menos. No, ya estoy. Control. Menos, pero del escape ahorita. Ok, control menos. No. No lo agarran. No, ok, dele ahí, delete. Uy. Entonces. No se lo está haciendo. No. No tengo idea qué hizo. Vaya, hagamos, probemos ahora, intentemos otra. Seleccione de la I2, de la I2 hasta la I, hasta la N2. No, de la I2. I2. Esa. Ajá. Vaya, hoy copie eso para abajo. Le sigue dando. ¿Y qué hizo usted? No sé. Vale, dele ahí control, menú contextual entonces y veamos que le, si le da, porque ya nos había permitido eliminarlo, dele. Así no le da tampoco. Dele así, ajá. Dele borrar contenido. Abajo, abajo. Ay, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. No sé qué le hice. Y no se acuerda qué fue lo que hizo, porque cómo es que tiene todas esas, le está haciendo referencia. Como que tuviera que ver algo con la fórmula. Pues no, no. ¿Qué le aparece ahí donde está el vaya, en ese cuadrito donde dice, ajá, ahí, dale ahí. Error en valor. Ajá, yo. Ayuda. Dele ignorar, pero es que le ignora el error, solo le va a quitar eso nada más. Ajá, solo vaya, me haga algo. Elimine todo desde el 1, desde donde está el 1, marque todo y a ver si. No, no, desde abajo del día. Marque todo eso. Seleccione todas esas celdas, mire si así se va. No, no. Del escape. Váyase allá donde dice. Marque primero. Váyase allá donde está el grupo de edición, ahí arribita. A la derecha. Ajá, más a la derecha. ¿Aquí? Ajá, a la derecha, más, un poquito más. O un poquito a la izquierda, donde está el borrador ahí. Dele las opciones del borrador. Ajá. Dele todo, todo, en la primera, borrar todo. Va. Todo que iba, hay que volver a hacer la forma. Va, lo voy a hacer, gracias. Vaya, okay. Vaya, vamos a ver. Si quiere, hagámoslo de una sola. Ah, bueno, se puede. Vaya, ¿quién más le dio algún error? No sé si están intentando ustedes hacer la otra, la de los meses. Sí, profe, eso estamos sí, haciendo ahorita. Ok, perfecto. Igual hagan en formato corto para que no hagan tanto. Ya ahorita después les voy a explicar algo de otra manera, pero les explico primero esto para que me comprendan cómo es que se forma la matriz, de dónde es que sale para poder hacer eso.
Y como lo ven ustedes, solo son dos argumentos lo que estamos haciendo acá. El primero que tiene que ir sí o sí el valor buscado y después que va a la matriz, ¿verdad? Donde va a hacer la comparación. Vale. En lo que están ustedes terminando de hacer eso, vamos a adelantar aquí a hacer algo más. Vamos a ver. Pongámosle lo mismo, vamos a poner números y ustedes ya después pueden inventar hacer otra cosa. Vamos a poner números, unos cuantos números nada más, no tanto. Hagamos la serie de relleno y aquí pongámosle, vamos a ver. ¿Qué le ponemos? Pongámosle nombre, Juan, Pedro. Vale. Ahí está tablita. Un paréntesis con esto. Posiblemente, si en algún momento alguno de ustedes trabajara con una versión, por ejemplo, 2013, esto, así como lo estamos haciendo ahorita, para declarar la matriz, como lo hacemos, no les va a funcionar. Posiblemente tengan problemas. Entonces, tienen que utilizarlo de la otra manera, que ahorita se las enseño. Esto, y yo creo que quizás eso es lo mío, porque me sigue dando error. Vale, ¿puedo ver otra vez cómo lo tiene? Le volvió a dar ese mismo error ahí. Sí. Ok, INF3 que está ahí. ¿Y qué versión tiene usted? No sé. ¿Del Escape? Váyase a File. Váyase ahí, cuenta. Sí, pero es el 365, no debería de haber problema. Vaya, regresémonos. Vamos a hacerlo en otra. No creo que posea por. Ajá, está pidiendo que ya active eso. Vaya, posiciónese en otra celda, solita, vamos a ver. Vaya, empiece con la fórmula. No, no, no me le haga referencia. Empiece ahí de cero, igual fine. Ok, vaya, vamos con ahí coma, coma, habrá, ajá, pues póngale 1, coma, 2, coma, 3, solamente eso. Ok, punto y coma, no, ahí es punto y coma. Ahí no lo cierro, ¿verdad? No, no, tiene que darle punto y coma. Ok, ahora habrá doble comilla. Ok, póngale el 1. Cierro doble comilla, coma, doble comilla, martes. Doble comilla, coma, miércoles. Va, ok, cierre llave. Falta, falta. Y cierre paréntesis. Ah, espérame, 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 ya vi algo. Dele doble clic, por favor. Entre la edición, váyase a la, ahí, ahí. Ahí quédese. Profe, ahí no tendría que ser igual no. Al lookup en vez de find. Sí, exacto, eso, porque ahí estoy viendo que tiene tres argumentos y no son tres los. O sea, son una que ese es. Exacto. Ahí está. Detallito. ¿Qué haría? Bueno, si gracias. Sí, ahí gracias al compañero que es él. Que se dio cuenta del nombre del archivo, de la función. Vaya, ok, nos habíamos quedado en esta. Aquí era de que le pusiéramos igual. Buscar, ¿verdad? Buscar, valor buscado sería este que está acá, coma, vector de comparación. Entonces aquí vamos a hacer también, hacer la selección de esto. Cierro la función y ahí tenemos. Y aquí le ponemos 2, aquí le ponemos 3, y ahí le ponemos el valor que sea y ahí va a cambiar. Ya así es más fácil.
solo que en este caso usted debe de tener las celdas a la cual va a hacer referencia para ir a buscar eso. Si usted no tuviera el espacio, no tiene las celdas para poder aplicarlo, entonces usted tendría que crearlo de la otra manera, que es la que hicimos al principio. Pero cualquiera de las dos las puede utilizar. Aquí está. Profe, una duda. Mándeme, Jaime. Al arrastrar, digamos, vayas tú lo que es el mes de enero y los días lunes del día, ¿verdad? Ajá. Al arrastrarlo para abajo, aparecería enero, febrero, marzo, todo en orden, igual que el valor buscado. Sí, si usted hace, pero eso es solo una serie de relleno normal, ¿verdad? Que usted le ponga acá enero. Me imagino que eso es lo que me está diciendo, de acá solo arrastrarlo y que le haga eso. Esa es una serie de relleno normal. Yo lo quería decir de que no, ese en ese caso no me da a mí. Ah, ok, vaya. Si no le aparece a usted, me imagino que usted su versión no tiene en inglés, ¿verdad? No, no, está en español. Y puede, no puede compartir, ¿verdad? No puedo compartirle. Ok. No sé si está el ordenador, quizás que... Lo que pasa es esto, mire, vaya, me va a ver esto. Váyase a archivo. Archivo, ok. Ajá. Ok, luego se va donde dice opciones. Y los demás, los que tienen inglés, lo mismo deberían de tener ese problema. Hay opciones ahora. Okay. Luego se va aquí donde dice avanzadas. Avanzada. ¿Ah? Ok, hoy baje con la barra de desplazamiento hasta allá al final. Sí. Ok, hoy váyase aquí arribito donde dice modificar lista personalizada. Perfecto. Ok, ahora vea si dentro de esa lista aparecen los meses, los días en español. Ah, dice nueva lista, en inglés está todo ahí. ¿Verdad que todo está en inglés? Exacto, es por eso, como le digo. O puede ser que su Office tiene algún parche y se lo dejaron para que trabajara en inglés, en español. Pero, o la instalación, dependiendo de la versión que le hicieron. Ajá. Es que si ahí no le aparece, por eso es que no le funciona, porque no le aparece ahí dentro de la lista que ya viene por defecto. Y ahí lo que tendría que hacer usted es crear la lista personalizada para poder agregarlo. Por eso es que no les aparece. Y solo en inglés. Y para pasarlos ahí, los puedo pasar para ahí en entrada de lista. No, no se puede eso, ¿verdad? Ah, usted ya los tiene hecho. Haga esto, mire. Vale, así, mire. Espérame. Vale. Usted hizo esto, enero, febrero, va, digamos que lo tiene usted todo ahí, y aquí lo voy a copiar porque es más fácil, va, digamos que usted ya tiene todo eso, ¿lo tiene ya copiado usted así? No. No los tengo así. No, vaya, pero le explico y después usted lo hace. Cuando usted ya tenga hecho esto, lo digita, pero tiene que tener cuidado de ver cómo lo digita, porque así como está casi es como le va a aparecer. Entonces pone enero, febrero, ni modo, usted le va a tocar que hacerlo uno por uno. Cuando ya lo tenga, se viene archivo, se va a opciones, avanzada, baja, con la barra de desplazamiento hasta acá, le dice modificar lista personalizada. Luego, tiene que quedar acá donde dice nueva lista y se va a posicionar aquí, ¿ve? En esta parte de acá donde está vacío este rectángulo acá, este espacio. Le da clic acá y después ya va a aparecer el cursor que está ahí blinqueando. Ajá, y después solo selecciona los meses o los días, lo que usted ponga, y le da importar. Cuando le dé importar, ya le va a aparecer acá. Y después solo le da agregar, aceptar, y ahí le va a quedar ya hecho. Ok, gracias, profe. Bueno, sí le salió a los demás, ¿verdad? Vámonos a la última, a esta que tenemos, a la otra hoja que está acá. Vaya, esto quiero que lo hagan ustedes. Esto, ve, aquí hay que poner la frecuencia, hay que digitar la frecuencia y aquí me tiene que aparecer el color de la frecuencia. Y después la otra que está acá, que hay que digitar el código, nos tiene que aparecer el artículo y nos tiene que aparecer el precio también de ese artículo. Va, intenten hacerlo ustedes ahí.
Miren, estaba viendo ahí ustedes que les mandaron un mensaje, ¿verdad?, en el chat sobre los exámenes. Correcto. Ya ya los empezaron a hacer. Ya, profe. Vale. El de la sección 1, sí, profe, pero esta es la sección 2, ¿verdad? Sí, esta semana. Ahorita estamos con la sección 2. Yo no sé si... Ah, espérenme, que ahorita voy a ver. Y para el viernes, en teoría, tendría que ser también el examen de medio curso, dice. Para el viernes ya debería de estar también ese otro. Ya hicieron el primero. Sí.
En el caso de esta matriz, ¿a dónde o a qué es que le van a aplicar ustedes el ordenamiento? ¿O a qué se lo están aplicando? Vaya, hagámoslo, por si no, todavía no lo han terminado. El primero ahí está. Ordenamos la frecuencia, ahí nos va apareciendo el color según lo que vayamos poniendo aquí. Cualquiera que nosotros seleccionemos, ahí nos va a dar el color que es. En este caso, trabajemos con la frecuencia, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que hacer el ordenamiento. Para el caso este del que tenemos acá, vamos a ver, tenemos que hacer el ordenamiento del código. Entonces, vamos acá a aplicar. Aquí me va a cambiar el correlativo, pero eso al final no me interesa porque eso lo podemos cambiar después y arreglarlo. O modificar lo que ahí estamos. Entonces acá vamos al código, le vamos a poner que va a ser de una sola vez, aplicamos la validación de datos. Le decimos que va a ser todo esto que está acá. Ya lo tenemos ahí, con todo lo que tenemos los códigos. Ahí aparecen todos que son los que están acá. Vámonos ahora con la fórmula. Esto va a ser igual, buscar, vamos a ver, valor buscado, que es el que va a estar acá. El vector de comparación, ¿dónde va a estar? Va a estar aquí. Y por último, el vector de resultado, que va a ser este. Cerramos la función porque no tenemos más y ahí tenemos. Nos va a dar este error, ¿verdad? Porque no tenemos ningún valor. No hay problema, después se lo vamos a agregar. Lo mismo va a aparecer en este. En este vamos a aplicar que esto va a ser igual. Buscar. Valor buscado. Siempre vamos a poner el código porque es el que vamos a tener como referencia para buscar. Vector de comparación siempre va a ser este. En el caso del vector resultado va a ser el precio. Vamos a cerrar la función y también nos va a dar error para que no encuentre nada. Ok, entonces acá ya podemos cambiar. Le damos el código A001 y aparece camisa, precio $15. Vamos con el 4. 4 dice un jeans, $35. 8. Ahí está. ¿Dónde está 8? 8, 8, gorra, 29. Y el último aquí a 10 también, calcetines, ahí están $8. Ahí aparece. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Para que no se vea, entonces aquí lo podemos anidar, ¿verdad? En la función de si.error. Y aquí dejamos todo esto como argumento valor y no queremos que aparezca nada. Si es que está vacío, que es justo lo que está pasando ahorita. Entonces venimos acá, si punto error, todo esto se queda acá, coma, no queremos que aparezca nada, cerramos la función y ahí está. Cuando esté vacío esto, no haya nada, entonces no nos va a aparecer nada. Ya no nos va a dar el mensaje de error, sino que no nos va a aparecer nada. Pero una vez tenga aquí lo que necesita, entonces sí nos va a devolver el valor que estamos buscando. Ok, me dicen ustedes si se me han quedado en algún lugar con algo de lo que están haciendo, si no les funciona y lo vemos. Si no, pasamos a lo otro. ¿Nos puede enseñar la fórmula del color? ¿De color? Sí. Es la misma. Aquí, solo pónganle. Tiene que acordarse de que debe de ordenar en este caso la frecuencia, ¿verdad? Ordenamos la frecuencia y luego acá, este sería el valor buscado, que es el que tenemos acá para la frecuencia, el vector de comparación, que siempre va a ser este, la frecuencia, y por último, el vector de resultado, que va a ser donde están los colores. Gracias. Vamos a ver, lo voy a poner por acá para que no tenga. Ese es el de ahí de la frecuencia.
Y aquí vamos a poner el que está acá y el otro que también está ahí abajo. Ahí están las dos fórmulas. Bueno, tres con esta. ¿A alguien de ustedes no le ha dado todavía el resultado? ¿No les ha funcionado? Ya, todo bien. Hoy sí. Vale, perfecto. Excelente. Vámonos entonces. Cerramos con esto lo que es la función buscar. Y nos vamos entonces ahora con la función buscar V. O VLOOKUP para los que tienen ahí en inglés. Va a pasarlo para acá, que fue el archivo que ya les envié. Ahí estamos. Buscar V, ¿qué dice? Se usa para realizar la búsqueda vertical de un valor en la columna del extremo izquierdo de una tabla o selección y devolver el valor en la misma fila. Fíjense bien lo que está diciendo ahí, que es también lo que ya anteriormente le dije al principio. Cada uno tiene una característica particular. Y en este caso, para la función de buscar V, debemos de tener mucho cuidado a la hora de la selección de la matriz. Para estas dos funciones es lo mismo. Esa característica que tiene estas dos funciones, sobre todo, que es cuando se utiliza la selección o se aplica la selección de la matriz, es como lo que en algún momento se podría convertir como una limitante en algunos casos. Ya lo vamos a ver más en detalle esto. Ok, ahí tenemos el primero. Me dice que la sintaxis es valor buscado, matriz de la tabla, el indicador de la columna y rango. Ahí está todavía otro argumento más. Vean que son más argumentos los que tiene acá en comparación con la función buscar que estábamos trabajando solita. Entonces vamos a ver. Pongamos aquí en este caso para estos dos que están acá. Espérenme que me están dejando sorbete aquí. Perdón, Joana, le puse mute ahí porque se oía un chillido. Vamos a ver, valor a buscar, le vamos a poner, pongamos Pedro acá, valor a buscar, Pedro. Y la columna, vean que aquí yo tengo, ya están numeradas esas. Entonces, vamos a darle acá, valor a columna donde va a buscar, pongámosle que sea la 2. Con esta vamos a trabajar, con estos valores.
Ok, teniendo esto, ahora sí, nos venimos acá y le vamos a poner que esto va a ser igual, buscar V. No, el valor buscado, ¿cuál va a ser? Va a ser este, está Pedro. Coma, matriz de la tabla, ¿cuál va a ser la matriz? Va a ser esta que está acá. Esta que está acá. Ahí vamos a tomar en cuenta nosotros lo que es la primer columna de la izquierda. Y por eso es que nos está diciendo también dentro de las especificaciones de la función esta, que debemos de seleccionar y nuestro valor de búsqueda debe de estar dentro de la primer columna de la selección de la matriz. Quiere decir que como este es mi valor buscado, debo de seleccionar desde donde está la columna que se encuentra con eso. No puedo yo hacer una selección como esta porque ahí no me lo va a encontrar, no me lo va a hallar nunca. Entonces debemos de aplicar eso. ¿Necesito ubicar o seleccionar los encabezados? No, los encabezados no me interesan en este momento, así que lo podemos dejar así. Luego le decimos acá el indicador de la columna. En el caso de esta función, debemos de decirle nosotros cuál es la columna donde va a ir a buscar para devolvernos el valor al cual le va a hacer referencia. En este caso, aquí le vamos a decir que es la columna 2 porque nos está solicitando eso. Y luego aquí nos aparece lo otro que es el rango. Aquí tenemos un valor verdadero y un valor falso. Valor verdadero dice, es para una coincidencia aproximada. Y el valor falso es para una coincidencia exacta. Entonces, acá vamos a tener siempre que utilizar este argumento que es opcional, pero en la mayoría de casos lo utilizamos porque todos buscamos una coincidencia exacta. Ya después vamos a ver cuándo se aplica una coincidencia aproximada. Pero para nuestro ejemplo acá, es una coincidencia exacta. Entonces, o bien usted le pone falso, o usted le da doble clic a donde dice falso, o le pone cero, como usted quiera. Cerramos la función y ahí nos va a dar el valor de 3668, que es el de Pedro, y en la columna 2. Cambiamos, pongamos a Luis acá y ahí tenemos que es 2929, siempre en la columna 2, pero queremos cambiar la columna, le podemos poner columna 3 y ahí tenemos los 2869, que es lo que corresponde a Luis de esto que está acá. Podemos poner la última, Isela, vamos a ver, tenemos siempre en la columna 3, tenemos los 3156, esto como son aleatorios, ¿verdad? Me va a ser diferente. Voy a poner 4. Y es justamente el mismo valor que me está generando acá. O sea, sí me está devolviendo el valor que yo ando buscando. En donde yo especifico el valor a buscar y tengo que especificarle la columna donde va a ir a buscar ese valor. Y ya teniendo eso, entonces nos devuelve el valor que necesitamos. Creo que con este no hay mayor problema. Porque yo creo que algunos sí, ustedes ya lo utilizan. Pero igual, si hay alguien que quiera o se me ha quedado en alguna parte, me dice y vuelvo a explicar. Profe, entonces en la columna donde, bueno, la columna que dice columna donde buscar, no, perdón, en ese dato se tiene que poner el nombre de esa columna, ¿verdad? El número. El número de la columna. El número de la columna. Del rango. Sí, donde usted va a buscar. Vamos a ver. Lo hago de esta otra manera para que quedemos claros con eso. Voy a poner acá en este, siempre va a haber una celda que es donde va a aplicarse el valor a buscar, ¿verdad? Entonces vamos a venir acá y le vamos a poner que esto va a ser igual, perdón, aquí vamos a poner el nombre que aquí sería uno de estos. También le voy a aplicar de una sola vez acá la validación de datos para que ya no tengamos que estar digitando. Ok, tengo todos los nombres aquí porque con eso son los que voy a hacer la búsqueda. Ok, entonces cualquiera, Francisco. El apellido, esto va a ser igual, buscar V, valor buscado, este tiene que ser el valor buscado, ¿verdad? Ahora, la matriz de la tabla donde va a ir a buscar, ¿desde dónde comenzaría en este caso? La selección. La B23. Muy bien, vamos desde acá. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo llevo? La E27. Ok, la puedo llevar hasta la E27. Y es toda la matriz que voy a necesitar. Ok.
coma. Ahora viene el indicador de la columna. Yo acá no tengo ninguna celda a donde le puedo hacer referencia, entonces yo tendría que declararla acá. ¿Qué es lo que ando buscando acá? El apellido. Si es el apellido, ¿qué columna sería? ¿Sí? La 2. La 2, porque siempre vamos a partir de que la primer columna es donde va a estar el dato a buscar. Entonces, desde la selección de la matriz, ahí vamos contando 1, 2. Entonces, en este caso sería columna 2. Y por último, mi rango tiene que ser coincidencia exacta. Como les digo, ustedes le dan doble clic cuando dice falso, o lo digitan, o le dan cero, que es lo mismo. Cerramos la función y ahí va. Francisco Vides, ya tenemos ese ahí. Vamos con el otro, cambiémonos a Marixa, Meléndez, está funcionando, Pablo también, y Patricia, ahí está. ¿Ve? Con todos estos, ¿qué mande? Me surge una duda. ¿Esto es igual que índice? ¿Algún día utilicé índice? No. No es... Pero si busca índice o no. Sí, sí. Y a eso vamos. A eso vamos a ir después y van a ver cómo se van. Y creo que ayer les explicaba a usted o les mencionaba, mejor dicho. La mayoría se acostumbra a trabajar con buscar V, buscar H. Pero cuando ya conocen la otra función, la del índice, que de hecho hay otra también, otra función que la pueden mezclar, la pueden anidar junto con esta. Lo que pasa es que en el índice, la función índice, usted tiene que declarar dos cosas, que es la columna y la fila. Son las dos que tiene que declarar, no como en esta, que usted declara acá la columna y en la buscar H declara la fila. En el caso del índice, no, vaya, vamos a adelantar un poquito acá, no me vayan a equivocar. Le voy a poner igual índice. Y aquí vean que también se trabaja con dos sintaxis, dos tipos de sintaxis. La primera que es la matriz y el número de fila, y ahí donde me pide también la columna. Entonces, digamos que yo utilizara esta para hacer lo mismo acá. Mi matriz en este caso, ¿cuál sería? Y esta es una de las diferencias. La matriz acá que yo quiero, lo que yo puedo utilizar para esto, sería esta, que está acá. Miren que acá no tengo un valor a buscar. Yo le doy eso acá y le doy después. ¿Cuál sería el número de fila? Pongamos que fuera, ando buscando el apellido para el primero, que sería Ana. ¿Cuál sería el número de fila acá? ¿El 2 siempre, no? No. Porque vean desde donde yo he hecho la selección. Siempre vamos a tomar en cuenta desde donde se haga la selección de la matriz. Si es el apellido de Ana que ando buscando, entonces aquí mi fila va a ser 1. Porque es la primera que está ahí, coma. Y mi número de columna, ¿cuál va a ser? 1. Porque solamente eso tengo ahí. Cierro la función y ahí tengo. Entonces, en el caso de la función índice, yo tengo que especificar tanto fila como columna. Por eso es que la mayoría no utiliza esta función, pero cuando la anidan con otra función es mucho más fácil porque usted ya se evita el de andar poniéndole columna o fila, que es lo que tiene que estarle declarando de forma manual para que pueda hacer una búsqueda dentro de la matriz. No sé tiene si me razón. ¿Verdad? Es que esa vez la vi con anidada con coincidir. Exacto, exacto. Uh-huh. Ahí sí, y ahí sí es mucho más fácil. Ahí con eso sí se mueve y puede hacer todo, sin ningún problema. Por eso ya cuando empiezan a utilizar y conocen estas dos funciones, ya se les hace mucho más fácil todo y dejan de utilizar estas dos funciones. Pero a eso vamos también. Vamos al otro. Esto sería igual a qué. Vamos a hacer buscar V. Mi valor buscado siempre vamos a hacer acá. Vean, ¿puedo yo hacer en este caso en particular? ¿Puedo hacer mi valor buscado, hacer la referencia a esta celda? Sí, ¿verdad? En este caso, no tendría problema. ¿Cuándo podría yo tener problema para eso? ¿En qué problema, en qué momento, en qué circunstancia no sería ideal que yo haga referencia a esa celda? Porque lo mismo podría ser con el nombre. ¿Cuándo se repitiera? Si se repite, entonces ahí tenemos problema.
porque van a estar dos valores. Entonces, por eso hay que ver de que por lo menos uno de esos tiene que ser totalmente diferente, que sea único, que no se repita. Podría ser que lleve un correlativo, lleve un código, que van a ser valores únicos y que no se va a repetir. Eso es lo que hay que ver. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. O si no, si usted tiene, por ejemplo, un nombre o dos nombres y un apellido, lo que podría hacer es tomar en base a esos datos completos de tal manera que tiene que primero cerciorarse que no se repita, porque si no les va a dar problema y les va a dar un valor que quizás no es el que andan buscando. Entonces, al tener esto, vamos a hacerle mejor referencia al primer valor, que es el del nombre, y después, coma, tabla de matriz, ¿a dónde lo vamos a ir a buscar? Siempre desde acá. Como es el departamento, yo puedo hacer esto, pero también podría hacer esto, porque no me va a afectar, porque ya la otra columna, que es la edad, yo eso no me interesa por el momento, sino que llega hasta departamento. Y luego tengo que indicarle, ¿cuál va a ser la columna? La columna va a ser la 3. Y luego le digo que quiero una coincidencia exacta con el 0, y ahí tengo Ana Guzmán, departamento Mar. Ya solo nos queda la última, que es el de la edad. Igual le vamos a dar acá, buscar V, valor buscado, nuevamente esto que está acá, coma, matriz. Aquí sí voy a tener que seleccionar toda, porque como es la última columna que está, voy a tener que seleccionar toda la matriz ahí. Coma, indicador de columna, aquí va a ser 4, porque es la última que está. Y por último, la coincidencia que tiene que ser exacta, que va a ser 0. Cerramos ahí y ahí tenemos 28. Cualquiera de estos que cambiemos, nos tiene que dar los valores que corresponden a cada uno de ellos. ¿Eh? Ahí está. ¿Y este podría cambiar esta la selección de la matriz? Sí, puedo cambiarle y decirle que solamente quiero esto. Porque como solo es hasta ahí voy a llegar con, o ahí se encuentra, en la segunda columna se encuentra el valor que ando buscando es suficiente y ahí tengo eso. ¿Eh? Lo único que sí, que la característica que tiene esta función es que la selección de la matriz desde la primera columna, que se haga la selección justo en esa columna, tiene que encontrarse el valor a buscar. Si no se encuentra ahí el valor a buscar, entonces vamos a tener problemas a la hora de aplicar o que busquemos el resultado. Ok, hasta acá se entiende esto. ¿Vamos bien acá con esto? ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos pues, quiero que me hagan entonces ustedes esto. Aquí necesito que coloquen el nombre y que acá el resultado me dé el número de teléfono. Y ya no siguió utilizando esta, Priscila, esa función. ¿Cuál, profe? Esa la que me dijo, la de índice con... Fíjense que de hecho sí la estoy usando. Porque como trabajamos con un teclado. Uh-huh. Sí, sí, es que es más fácil porque ahí usted ya no se... La he estado usando para sacar info que me compartieron. Entonces yo sin saber, va, yo solo para ponerlo en práctica. Pero bien. Sí me ha agilizado un montón porque... Sí, ya... bastante. Y es que de hecho ahí sí, la función, la que le manda es la de coincidir. Esa es la que... ¿Cuántos la que tienen manda en cada nivel y todo? Uh-huh. Pero ya lo estaba haciendo. Sí, de hecho, pero esa de buscar también me puede servir, ya eso le estaba diciendo a Félix, que sí nos puede servir para poner el nombre, por ejemplo, de como trabajamos con coaches, para poner el nombre del coach y que ya nos traiga toda la info de ese coach. Miren, si cuando, o sea, las clases, ustedes pueden poner esta, lástima que el tiempo ya no da, no, porque ustedes pueden armar una, su ¿cómo se llama? Una media basecita, que puede, junto con esta, con la de índice, con la de coincidir, pueden hasta llamar a que les aparezca una imagen, o sea, ustedes solo escogen ahí y le aparece toda la información. Sí, estas funciones son bastante, bastante útiles. Una vez ustedes ya empiezan y la saben manejar, pueden hacer lo que quieran. Y les optimiza el trabajo un montón. Sí, yo ya me estoy ahorrando un montón con eso que es automático. Solo no, agrego una lista y ahí me va desglosando toda la... Cabal, ya no tiene que andar ahí uno por uno haciendo. Es como cuando algunos empiezan
Allá, cuando están en el caso, cuando doy el básico y le digo, vaya, miren, ustedes, ¿cuántos de ustedes hacen, por ejemplo, un correlativo, ¿verdad? Y van uno, dos, tres, cuatro, y lo van digitando uno por uno. Y digo, mire, si ustedes para eso tienen la serie de relleno, ustedes solo ponga uno y le marca y ya. Pero en el camino se va aprendiendo un montón de cosas. Ah, yo vengo, profe, miren, la vez pasada me di cuenta de que se ordenaba. Bueno, yo vengo de no saber nada. Yo tenía el cuadro de coaches y yo los quería ordenar según attrition. Yo lo hacía a mano, uno por uno, y luego me No di le cuenta de que creo. están los datos y que se ordena. Sí, esa misma impresión fue la mía. No, y siempre hay algo nuevo que se aprende, siempre, siempre. Y a veces son cosas tan insignificantes, parecieran insignificantes, pero le ayudan bastante a uno. Cositas que deja así en el camino, que no, o que dice uno, ah, eso no creo que me afecte, pero sí, sí también le puede dar ese problema. Ok, veamos acá, pues alguien ya lo adelantó algo con esta. ¿Les funciona con todas los nombres? Sí, tú. ¿Todas sí, les profe. funciona? Ok, díganme Sí. cómo lo hicieron acá para el nombre. Aquí Ahí lo puse. Aquí le ponemos, por ejemplo, a Alonso, ¿verdad? Vale, voy a poner aquí a Alonso. Esto sería igual, buscar V, le decimos que el valor buscado va a ser este, la Alonso, tabla de la seleccionamos todo el matriz. cuadro. Ok, vamos a seleccionar todo esto. Y luego, por último, le decimos que la columna va a ser la 2, ¿verdad? La 2. Rango va a ser le damos falso. 0. Ok, y ahí tenemos. Alonso ya me funcionó ahí. Vamos a ver, Carlos. Uy. Miren, ya es el hambre usted. Carlos, vamos a ver con el otro. Diana. Diana. Diana me está dando este error. Fabiola. Ahí está. Gabriela. ¿Qué manda? Ah, no, no es conmigo. Ignacio. Vale, tengo dos que me están dando error. ¿Por qué me están dando error esos dos? Hay que ordenarlo de la A a la Z. No. Si yo lo ordeno acá, vean, vamos a ver. ¿Se fijaron? Me sigue dando un error. Vamos a ver quién era el otro que era. Diana, ¿verdad? Diana. Me sigue dando el error. Julieta. Julieta sí me da el valor. Ya, sí me están funcionando bien. A mí no me da error. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque me imagino que usted hizo una validación de datos. ¿Verdad? Ay, yo hice sí. Validación ah, de datos sí. Y no me da error. Exacto. Todos los que hicieron validación de datos no les va a dar error. Pero a mí sí me da error. Vaya, ¿quieren saber por qué es que da error? No se pierdan la clase de mañana, a la misma hora, en el mismo lugar. Y ahí lo vamos a ver. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, igualmente. Se me cuidan. Feliz tarde. Feliz día. Gracias, igualmente. Bye.